Univisión presenta. Durante 8 exitosas temporadas, miles de chicas audicionaron, pero solo 8 fueron coronadas. Y esta novena temporada, la nueva búsqueda comienza ahora. Riesgo para esto. No vale la pena. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la grandiosa Mansión de la Belleza, donde damos inicio a la novena temporada de Nuestra Belleza Latina. Yo soy Chiquinquirá Delgado y para acompañarme en esta gran aventura, miren quién me acompaña, mi queridísimo Javier Chiqui. ¿Cómo te extrañé? Chiqui, querida, yo también a ti, mucho. Me encanta verte. Ya sé que me dijeron por ahí que no pudiste estar sin mí pues más de un año. 12 mesecitos me hiciste sufrir, pero aquí estoy en tus brazos, a tus pies. Te fue muy bien, mira, hasta te salió... Pelo, ¿sí? Pelo. Y también ya salió este juguetito que me tiene muy contento. ¿Sabes hace cuánto tiempo no compraba yo un peine? No, más bueno. Aún me peinaba. Estoy feliz, Chiqui. Feliz. Feliz y muy contento de poder comenzar este nuevo año contigo y tener la oportunidad de ser parte de la familia y del equipo de Nuestra Belleza Latina. Y por lo que he visto, Chiqui, esta temporada hay solo que esperar lo inesperado, ¿eh? Exactamente. Muchas cosas han cambiado este año, Javier. Así el escenario, es. El backstage y hasta la manera de evaluar a las chicas en las audiciones es distinta como fue el año pasado. Ahora tendrán que acumular 5 puntos por parte del jurado para recibir sus pases y llegar aquí a la mansión. Y hablando del jurado, tenemos un grupo casi completamente nuevo. Casi. Solamente regresa uno, Chiqui. Y bueno, el más importante, además, el presidente del jurado, el zar de la belleza, Osmel Sousa. Uy, me da miedo escuchar ese nombre. Bueno, escuché por allí que no está muy contento, además. En especial, con uno de los miembros que se ha infiltrado. ¿Quieres ver? No, por me muero de ganas. Vamos a checar esto. Es la novena temporada de Nuestra Belleza Latina. Y la verdad es que ya yo no sé qué es lo que voy a esperar. Ah, pero este año traigo un amigo que sí me va a ayudar. Espejito, espejito, ¿qué nos espera en esta temporada? En tu futuro veo peleas, frustración y conflictos por demás. Porque si tú crees que estás libre de tu maldición, Osmel, yo te digo... ¡Jamás! ¿Qué? ¡No!
parecer Yomar y Osmel van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo, porque si no esto se va a convertir en una guerra civil o un revolú, Javier. Lo bueno es que las chicas por lo menos tenían algunos defensores en casa, los jueces invitados, porque si no, imagínense la que se arma, ¿eh? Vamos a ver precisamente, Javier, el elenco de estrellas que acompañaron a Osmel y a Yomari durante las audiciones. Ahí están. Hay un problema por casarse con un hombre mayor, digo, ese no, es un problema. Estoy con los reyes de la tiradera. Para que tú me hagas feliz, yo te propongo que vengas en traje de baño por aquí. Comenzaron las audiciones en la ciudad de los vientos, Chicago. Tengo el potencial y las cualidades que están buscando para hacer la próxima Nuestra Belleza Latina. Estoy convencida que mi magia me dará el pase a Miami. Cuando yo gane esta corona, le voy a pedir que me den dos. Y que me den ese pase. Nuestro primer juez invitado fue Mane de la Parra. Algo aprendido en estos años de lo que es una mujer hermosa. Creo que la belleza está en el alma. Las audiciones estaban apenas comenzando cuando llegó esta linda mexicana con una historia incomparable. Mi nombre es Brigitte Ruiz, tengo 23 años de edad. Mi camino hacia Nuestra Belleza Latina ha sido muy difícil porque pues desde que nací, lamentablemente, mi mamá estaba muy enferma. Cuando yo tenía los 18 años, a mi mamá le dio cáncer. A las 2 semanas de que venciera el cáncer, le encontraron una coagulación en su corazón, así que le tuvieron que hacer una operación de emergencia. Después de esa operación, mi mamá ya no pudo abrir los ojos, ya no pudo hablar conmigo, ya no me pudo ver, y falleció mi mamá. La tuvieron en un respirador artificial, y es algo que jamás hubiera pensado que nos pasaría a nosotros. Pase lo que pase, sé que tengo un ángel de la guardia que es mi mamá, y sé que siempre sigue mis pasos. Sé que por ella estoy aquí. Sé que ella es la que me ha dado esta fuerza de seguir adelante, y sé que siempre va a estar ahí a mi lado apoyándome desde el cielo, y sé que todo va a salir bien porque tengo a ese ángel de la guardia. Muy buenas tardes, mi nombre es Brigitte Ruiz, tengo 23 años de edad y soy mexicana. Ahorita soy estudiante, estoy estudiando Relaciones Públicas y vengo por ese pase más deseado para Miami. Voy a luchar muy fuerte por ese pase como he luchado toda una vida. ¿Y por qué has luchado toda la vida? Cuando yo tenía los 18 años, le dio cáncer a mi mamá. La tenían en un respirador artificial y yo tomé la decisión de que la quitaran de esa máquina. Y fue algo muy difícil para mí porque pues no es nada fácil decirle a los doctores, ok, quítenle esta máquina y ya, allí fallece mi mamá. Así que falleció en mis brazos y se me hizo muy difícil. Se me hizo muy difícil, pero pues me quedé sola a los 18 años. Tuve que ver por mí misma. Tenía hasta 4 trabajos y iba a la escuela con tal de salir adelante. Y sé que si me dan ese pase a Miami, puedo transmitir ese mensaje a todo el público de que se puede, de que aunque la vida te ponga obstáculo tras obstáculo, uno puede. Qué valor. O sea, apenas pude hablar. Qué valor, qué admirable. Ese eres un ejemplo a seguir ya en este preciso momento para nosotros tres que estamos aquí, toda la gente que te está viendo. ¡Qué fuerza! Enhorabuena. ¡Qué bien! Sí. Ahora respira profundo. Y porque bonita eres. Muchísimas gracias, Osmel. Vamos a ver tu talento. Ok. Gracias. Si no tuviera sido, sería tan feliz. Si no tuviera sido, sería tan feliz. ¡Bravo! No me puedes decir que eso no es una increíble manera de cantar. Muy bien, con el alma,
voz preciosa. Muchísimas gracias. Lo traes todo, me encantas. Perdona, Osmel, que no te aplaude, pero a su edad ya los brazos los tiene. Sí, no, pero... No. Los traigo amarrados, no los dejamos. Mira, ya, para cantar a capela hay que tener una tremenda voz. Necesito que vayas para allá atrás, porque me falta por ver otra persona. Y luego voy a tomar la decisión. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Las audiciones empezaron un poco lentas para Osmel. El día transcurría y las chicas no tenían mucha suerte, pero la próxima concursante traía un truco debajo de la manga. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Muy bien, mi nombre es Elsa Chumacero, tengo 24 años, soy de México, Jalisco, y me encantan los animales. ¿Y cuál es tu talento, niña? Bailando magia. Vamos a verte. Muy linda la Pamela. ¿Listo? Eso es lo que... A ver, te la pista. Yo me he dado 5 puntos nada más que por la Pamelita, que le iba súper a conjuntos. Bueno, lo de la magia me la debes. Lo dejaste en casa. Yo lo que creo es que nos entretuviste e hiciste las cosas bien. Y eso merece todo mi respeto. Aparte, creo que sí, efectivamente, tu talento no está en ser la mejor maga del mundo. Tu talento es que eres bella y que es una persona que se avienta a hacer cosas. Y aparte lo hiciste muy bien, yo estuve feliz cantando, aplaudiendo. Mane, ellos también. Mane, que tenemos vídeo y no estabas cantando y aplaudiendo. A votar. Lo siento, o sea, lo intenté. Me parece que eres muy bella y que estuvo muy padre lo que hiciste, así que felicidades. Gracias. Vamos a ver qué dice el espejito. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, yo lo hago. Él dice que yo haga esto. Oh, muchas gracias. Que te lo dé. Ok, gracias. Mira, te lo doy. Gracias. La próxima. Osmel, espérate un poquito. No estoy conforme con lo que me dijiste. Te lo voy a devolver. Pero niña, ¿me dijiste eso? Entonces no me queda más remedio que decirte. Eres bella, firma ahí. Caía la noche en Chicago y era el turno de Isabel Fernández, quien venía dispuesta a conquistar a los jueces con su talento. ¿Te dejaste el talentito en casa o lo trajiste? Lo traje yo, María. Ay, gracias a Dios. Y bien puesto. Y le contesta la noche. Así es, mi querida. ¿Lista para mover? ¿Qué vas a bailar? Un belly dance. Un belly dance. Adiós, con tanta música mexicana buena, pero muy bella, que hay, sensual es sensual este. Bailar, bendita. Dale. Necesito que vayas para allá atrás y decido después a quién le doy el paso. Con permiso. Finalmente llegó el momento de que Bridget Ruiz regresara ante los jueces junto a Isabel Fernández y ambas conocieran su destino. Bridget,
Isabel, gracias por haber venido. El talento muy bueno, pero esta es nuestra belleza latina. Y necesitamos llevarnos de Chicago la mejor representación. Solo me queda un pase, como me pueden ver aquí. Entre ustedes dos está la chica que va a obtener esta noche este pase. Pues miren, la decisión está tomada. Brigitte, tengo que decirte que eres bella, firma aquí. ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Por... Mamita, este pase es para ti. Sé que estás muy orgullosa de mí. Y voy a hacer todo lo posible para que yo entre a esa mansión en Miami, que esa corona va a ser mía. Vas a ver que sí. Pero ahora hay que hablar de mi tema favorito, Chiqui. Las mujeres bellas de Puerto Rico. Ahí nos esperaba un artista que de verdad representa el swing y el ritmo de la isla. Nuestro juez invitado, Daddy Yankee. Preparada, no solamente física, sino también intelectualmente, para representar a mi país. Vine a nuestra belleza latina para crear una revolución. Vine aquí porque este es uno de mis sueños. Esto es como un reto para mí, para tener un mejor futuro. Obesiva. Aquí, en esta área, yo soy el que mando. Las audiciones comenzaron en la isla y nos encontramos a una candidata con un futuro brillante, pero con un secreto en su pasado muy oscuro. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Katherine Paola Roldán Castro y tengo 23 años. Represento nuestra hermosa tierra, Puerto Rico. Qué bien, eres bella, preciosa. Gracias. ¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que sobrepasar? Fue mi bulimia y mi anorexia durante 6 años. ¡Wow! Sí. Cuéntanos un poco cómo te superaste de esa gran prueba. Mira, para mí la bulimia y la anorexia no fue un juego. Yo estuve 6 años intentando dejar de vomitar, dejar de tener tanta fobia por la comida, de sentirme gorda cuando no lo estaba, de sentirme fea cuando no lo era. Y fue un momento en mi vida crucial donde me estaba matando yo misma. Me sentía inferior, me sentía fea, me sentía gorda, no valía. ¿Qué es lo que ves ahora cuando te miras al espejo? Ahora soy otra persona. Ahora soy una mujer valiente, soy una mujer segura de mí misma. ¿Qué le dirías confiada tú a esa niña de 15 años que un día se miró al espejo y decidió empezar a matarse ella misma? Yo le diría tantas cosas. Díselas. Que se tiene que querer, que tiene que aprender a amarse, a valorarse, a mimarse, a consentirse y que tiene que respetar su cuerpo. Me encanta ella. Eres bella y tu manera de pensar te va a hacer aún mayor. Gracias. Además de sinceridad, ¿qué otro talento tienes? Yo bailo. Soy atleta y bailarina. Vete, cámbiate. Bien. Por lo menos demostraste la energía, ¿no? Gracias, claro. Gracias. Nunca te olvides que en la televisión es súper importante la comunicación, la transmitir. No te olvides de eso porque entonces tu cara bonita no va a llegar lejos. Gracias, gracias. Lo que yo te tengo que decir es que sigas siendo tú. Gracias, Yankee. Yo, espejito, ¿qué hacemos? Tiene energía, tiene que aprender a bailar. Tiene los ojos bonitos, tiene algo de personalidad, es una gran historia. Anda, chico, sé generoso con ella. Anda, pijito. Anda. Es
Eres bella, firma aquí. Por personalidad, por sincera. Una sorpresa inesperada esta temporada durante las audiciones es el nuevo juguetito del zar de la belleza, Osmel TV. ¿Cómo? ¿Qué es eso de Osmel TV? No me digas que Osmel ahora tiene su propio canal de televisión, chiqui. No, Javier. Osmel TV es un sistema de monitores robótico instalado en el cuarto de espera de las concursantes para que el zar las pueda observar a toda hora. Mira, escúchame. A ver. Basado en lo que Osmel vea por su monitor, si le gusta una candidata, ajá, pues él puede otorgarle un pase directo a la mansión sin tener que hacer la audición. O también, si se le antoja, uh-huh, eliminarla instantáneamente. Pues qué mal, la verdad, ¿eh? Yo las pasaría a todas, chicas. Vamos a ver. Niña. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. He tomado la decisión que no necesito ver al casting de algunas de ustedes. Es por eso, niñas, que voy a llamar ahora a... Ashley de Calderón. Y a... Yesarí Padrón. He visto su material, he visto fotos de ustedes. Cesarín. Gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Ashley. Sí. Camina para la puerta, porque te vas para Miami. Firma que nos vamos a Miami. ¡Felicidades, Ashley! Pero no a todas les fue tan bien en las audiciones de Puerto Rico. Un momento, niña, pero tú sabes que esto es nuestra belleza latina, ¿no? Sí. Continúa, mi reina, continúa. Mi piace bello. Mira, niña, si la grasa fuera oro, tú fueras multimillonaria. Publicando una foto con la... Me turbé. Sigo. Buenas noches, nos encontramos en el... Y... Para eso tenemos el nuevo producto. Y se preguntarán que para qué estará fusionando. Ay, Diosito, me estoy turbando. ¿Existirá una crema para borrarte de mi mente? Niña, si esto es belly dance, yo soy Pavarotti. Lupi, Lupi, no te asustes. Yo sé que canta como un perro, pero es una niña, mira. Estamos en vivo desde el Capitolio. Como pueden ver, tengo el tráfico un poco congestionado mediante Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Nerviosa. Oye, relájate. Estoy nerviosa. Perdona, niña, ¿tú estás haciendo pipí? ¿Ah? ¿Tú estás haciendo pipí? Estamos moviéndote pues, todo el tiempo, quédate parado. Pues. Obviamente, este no es tu mejor día. ¿Es tu mejor día? No, no. Gracias. No. La honestidad te va a ayudar. Gracias. Dale, vamos. Hola. Hola, hola. Hola. Bien, muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Isabel María Echevarría Santiago. Tengo 27 años y soy puertorriqueña. ¿Y a qué te dedicas? Soy bailarina profesional. Lo vas a demostrar, así que vete y cámbiate. Te quiero ver, dale. Sí. Gracias. Yo no sé ustedes, pero yo me sentí en una discoteca de Bragas, por supuesto. Van a votar, niños.
Yo siento que tienes el potencial. Te voy a dar un 2. Te voy a regalar el 2. Pues yo no sé si esta niña estaba bailando o tenía un ataque de epilepsia. Ok, bueno. Esto es lo que me dio el espejo. Para el año que viene a prepararte. Gracias y buenas noches. Bye, baby. Buen trabajo. Aquí buscamos reina. En la cabecita okay. De gasolina. La isla de Puerto Rico siempre nos ofrece chicas bellas y talentosas que enamoran con su carisma. Y esa fue a Maris Cordero para todos ustedes. Ahora el tiempo de decidir es del jurado y ahí se los dejo. Date la vueltica para estar seguro. Ay, por favor. Dale, ¿qué tú piensas? Claro que sí, es hermosa. Eres bella, firma aquí. Me voy para Miami. Yo te propongo que vengas en traje de baño por aquí. Y así todos te evaluamos de una manera diferente. Nada, a Miami. Eres bella, firma. Que tengo es mi personalidad, soy espontánea y me encanta hacer la gente reír. Voy a ser yo misma, lo puedo usar. Yo estoy aquí para cumplir un sueño y no voy a dejar que nada ni nadie me detenga porque yo vengo con todo y ese pase es mío. Traigo mi corazón y mi mente dispuestos a dar lo mejor de mí. Voy a hacer todo lo posible para conquistar a los jueces, especialmente a ti, Oxygen. ¡Hala, Maggie! Mel, Melito, que nos estaban haciendo un selfie. ¿Sabes lo que es selfie? En esta novena edición de Nuestra Belleza Latina, estoy buscando chicas que sean seguras de sí mismas. Quiero ver esa mujer perfecta que salga de aquí, de Los Ángeles, que sea pues una gran representación de la mujer latina. Voy a tratar de, a la que más me guste, pues apoyarla para que llegue a Miami y pueda hacer sus sueños realidad. Las chicas de Los Ángeles siempre traen ese glamour de Hollywood a las audiciones. ¿Cómo lo quedó el ojito? Niña, tú eres la fumigadora que yo necesito. Matas cucarachas y mosquitos. ¡Qué borracha de morir! Hola, compadres. No, gracias. Una candidata que viajó desde Phoenix, Arizona, regresó principalmente por lo que Osmel le había prometido en las audiciones del año pasado. Mi nombre es Gloriceli Lowe, tengo 19 años y soy de Phoenix, Arizona. Esta mañana nos despertamos muy temprano para venir y pues claro, mi familia como siempre apoyándome vino conmigo. El hecho de que mi papá me apoya mucho tocando la guitarra conmigo para todas las audiciones, pues es muy especial para mí. Él es mi papá y lo quiero mucho y estoy muy feliz de que mis padres me hayan heredado el amor por el escenario y la música. Son mis maestros, son mi ejemplo y les agradezco mucho pues dejar todo para venir conmigo, ellos dos, a acompañarme en esto tan especial para mí. El año pasado que vine a audicionar me pasó algo muy especial que marcó mucho en mi vida. Este pase, mi amor, te lo voy a guardar para el próximo año cuando vas a venir bien preparada. El hecho de que Osmel no me rompió el pase me dio la ventaja de que este año no tuve que hacer fila. Nada pues es garantizado en la vida, pero pues el hecho de que Osmel haya hecho eso tan especial para mí pues me hizo sentir de que yo tengo la oportunidad grande para poder lograr mis sueños y pues traigo mi corazón y mi mente dispuestos a dar lo mejor de mí. Hola, mi nombre es Gloriceli Lowe, tengo 19 años y soy de Phoenix, Arizona. Y del año pasado a este año, ¿cómo has evolucionado?
Bueno, Smel, el año pasado me tomé muy en serio lo que me dijiste y los consejos de Yomari. Fui a clases de canto, fui al gym, creo que el gym fue mi lugar favorito. Se te nota. Gracias. No sabes lo que me alegra verte aquí, pero me imagino que fue duro. O sea, que es el momento, como para todas las chicas, cuando ya, como que les cortan un sueño, que no les cortas ningún sueño, sino como les pones un poco de una barrera delante, es un reto. ¿Cómo superaste eso? Bueno, la verdad es que las palabras de Osmel fueron mi motivación todo el tiempo que regresé a mi casa y pues todo el tiempo lo tenía en la mente, que Osmel me dijo, este pase te lo voy a guardar, y la verdad es que para mí la preparación y la educación es algo muy importante. Ahora te ves más madura y más mujer. Y muy segura de ti misma, felicidades. Déjame decirte algo. Tú ves, estos son los pases, ¿no? Los que yo entrego. Pero ninguno de estos va a ser tuyo. Nuestra candidata de Phoenix, Gloriceli Luke, logró encantar al jurado con su talento y su personalidad, pero su futuro todavía no estaba decidido. Niña, mío, debo decirte algo. Tú ves, estos son los pases, ¿no? Los que yo entrego. Pero ninguno de estos va a ser tuyo. Porque el tuyo lo tengo guardado aquí hace un año. Eres bella, firma aquí. Mientras tanto, nosotros aquí en la mansión recibimos al presidente del jurado, Osmel Sousa. Bienvenido, Osmel. Bien, gracias. Qué azul y qué guapo. Gracias, igualmente. ¿Qué te parece Javier Poza ahora en el show? ¿Te lo presento? Su majestad, ¿cómo le va? No está mal. ¿No está mal? Todavía valga algo mejor. Te voy a sacar de este aprieto. Es para lo que alcanzó, Javier. Chiqui, ¿verdad? Osmel, yo siempre he tenido una curiosidad. Cuando tú ves que una candidata la está pasando mal en una audición, ¿a ti no te da ni un poquito de pena? ¿Pena? Uh-huh. ¿Yo? Para nada. Se supone que se preparó por un año. Dios. A mí, pena no me da ninguna. Nada, naditita, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pero déjame te pregunto, ¿para ti qué es lo más importante, Osmel? ¿La belleza o el talento? Tiene que ser una combinación de ambos. El balance. Bueno, ya quedó claro, chicas, ya lo escucharon. Osmel, pero una chica que llegó a las audiciones de Los Ángeles tenía algo más que talento y belleza. Tenía un apellido y una hermana que tú jamás olvidarás. Uy, ¿cierto? Susto, susto. Vamos a conocerlo. ¿Qué? Familia tú. Me apellido de Santiago. ¿Qué? De Santiago. Ay, Dios mío. No puede ser. ¿Y quién eres tú de Maribel? Hermana. ¡Susto! Mira, Maribel. ¿Qué? Era una loca que entró aquí. Ah, es la que se presentó a 6 castings. Y no se iba nunca. O sea, que venía y venía. Fue a todos los castings, iba para allá, iba para otra ciudad. En el último yo dije, mira, vamos a meter a esta muchacha no. Porque ha sufrido tanto corriendo en todas las ciudades, la tuvimos que meter. Después, cuando estaba en la casa, empezaban a votar por ella, esta niña. Yo no puede ser porque esta niña va a ganar nuestra belleza latina, no puede ser porque no es nuestra loca latina. Pero okay. De tu hermana solamente tienes el apellido. Sí, es porque yo tengo las facciones de mi papá y ella tiene unas facciones de mi mamá y yo la cara. Y los tornillitos los tienes bien puestos. Sí. ¿Cuál es tu talento? El baile. ¿El baile? Espérate. Sí. Yo me quiero asegurar, mi amor, de que Maribel no está dentro de ti. Le voy a enseñar que sí puedo bailar. Tú eres el jefe aquí, ¿qué quieres que haga? Yo quiero bailar en bikini porque me da la impresión. ¿Y el baile? De repente Maribel va a salir así. Pero ya puede ver todo aquí en el vestido que no tengo. Estoy bien. Un poquito de baile primero, ¿sí? No, vete, quiero ver el traje de baño. Primero el traje de baño. Okay. Porque quiero asegurarme de que tú seas tú. Ok, está bien. Vamos, dale. Pues. Regreso. Te doy esta figura, no tiene grasa ninguna. Nada. Está perfecta. Yeah.
¡Bravo! Tengo que decirte que me encantó. Me encanta cómo bailas. Tengo talento para bailar. Sí, sí, sí. Tú has hecho que todas las demás se vean sin talento. Vamos a votar. Viste mucha agresividad bailando. Me encantaron sus caras, movimientos. El dos más feliz de la historia. Gracias. A mí. Ya que no, la canción no fue lo tuyo. Sí. Necesita un 5, tú sabes, ¿no? Sí. A ver, espejito. Bueno, tú sabes que tu hermana tuvo que ir a todas las ciudades hasta que finalmente la consideramos para que entrara en la competencia. Pero tú solamente tuviste que venir a una. Oh. Eres bella, firma aquí. Tú ves, tú sí tienes corazón. Ay, tampoco, tampoco. Le voy a dar un beso con mi hermana. Ah. Pero eres mucho más bonita que tu hermana. Chicas, ¿me escuchan? Sí. La verdad que ya hemos visto muchas de ustedes y no tengo tiempo para terminar de verlas a todas. Así que he decidido ahorrarles el tiempo a ustedes. Y en este momento solo tengo un pase para dos de ustedes. Así es que, Natalie Bustín, ¿me escuchas? Sí. Jasmine Torres, ¿me escuchas? Sí. Una de ustedes tendrá este pase. Así que entre Natalie y Jasmine, este pase es para ti, Natalie. Okay. Prosigo, no he terminado. Jasmine, no te veo contenta. Dime. ¿Por qué quieres la corona? Porque soy ambiciosa, porque me gusta esto. Porque no estoy fea, no soy igual que todas las demás, pero me le echo ganas. ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad que vengas hasta acá y me demuestres tu talento. Vente. Arranca ahora. Hacerlo. Mi nombre es Jasmine Torres, tengo 18 años y vengo desde Oregon. El ride para aquí era 18 horas en un bus con mi abuelito y tiene 95 años, es un veterano. Mi abuelito para mí es todo, 18 horas conmigo y tiene 95 años, está loco como yo. Y es algo bonito que se siente porque tienes esa persona que te está atrás de ti, te está apoyando, es la mejor cosa que puede tener todo el mundo. Desde que nació hasta ahorita ha sido buena muchacha, muy inteligente, yo pienso. Cuando ella salió de la escuela, se ganó que le dicen un scholarship. Iba a ir al colegio. Por eso tengo mucho, mucho orgullo por ella. Él es un héroe. No para mí, pero para todos. Y todo lo que estoy haciendo es para él y mi familia. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Bien? Niño, te di 30 segundos para defenderte. ¿Por qué tú crees que debieras estar aquí? Porque de verdad lo quiero mucho. No lo quiero demasiado como me voy a volver loca, pero... Yo creo que, mi amor, a ti lo que te falta es como un tornillito. Como aquí arriba. Bueno, siempre me duele en el lado de... Por eso trajiste el sombrerito, ¿no? A ver, por favor, ya deja. Princesa Bella. Lo de princesa lo acepto, pero lo de Bella... Ay. Cuéntame quién tú eres. Bueno, sí soy comediante. Me gusta hacer a la gente reír. ¿Qué es lo más duro que te ha pasado en la vida? No tener una niñez. No vivir mi vida feliz cuando era chiquita. Y está bien, es la vida. ¿Por qué no tuviste una niñez? Desde chiquita... A los 6 años miré a mi padre morir. Íbamos a ir a México a visitar a mi abuela, porque ahí estaba. Y yo tenía mucha calor en el carro, ¿verdad?
Y le dije, papá, por favor, mira, hace mucho calor. Y chiquita, papá, está mucho calor, ¿me entiendes? No sé. Dijo, sí, Luz Clarita, me llama Luz Clarita. Se parquea al lado y se baja y agarra el zarape porque estaba bien, debe ser bien caliente. Y abre el carro, porque esos carros, las troquitas chiquitas que abres la atrás, la ventanita, y mi papá viniéndome y poniendo las cosas a donde van. Y un carro lo pega de atrás y se pega al frente y se pega para atrás y instantáneamente empieza a... Tú eras la princesa de tu papá, ¿verdad? Sí, era. Y en sus ojos, tú eres la más bella, ¿verdad? Eres valiente y yo sí te aseguro que tu papá desde el cielo siempre va a ser tu ángel. Así que échale muchísimas ganas, siempre concéntrate en esa bendición de él, que vas a llegar muy lejos, de verdad, confía en ti. No sé de qué manera Diosito te puso aquí para enseñarnos a muchos de nosotros y a mucha gente que te está viendo en casa lo que es la belleza. Y ya conocimos tu historia, quiero ver ahora tu talento. ¿Qué nos trajiste? Cuéntame, ¿qué trajiste? Iba a hacerlos reír porque me hicieron enojar. Sí, queremos reír. Yeah. Vamos, vamos. Y voy a hacer a capela. ¿A capela? Porque tengo la voz de una reina. No es cierto, no la tengo, pero voy a... Es tu turno, dale. Ok. Se llama Otras y Yo. Ok. Cuando yo entro, ellas modelean. Y yo bailo. Abuelita, mira. Bailo. Y ellas lloran. Y yo bailo. Oh, iba a ser que ellas pierden, ¿verdad? Pero no son losers, no son perdedoras. Me gustó, usaste a tu abuelito ahí en la actuación. Ay, eso, pobre, es que me va a ver hacer eso. Decir, ¿y esa qué tiene? Hoy es tu día de suerte. ¿Sabes qué? Tú tienes algo y te voy a dar una tercera oportunidad. Vamos a hacer tu makeover y regresa ya pronto que quiero verte, ¿ok? Dale, así, con esa misma sonrisa, vamos. Me encanta. Me encanta porque fue ella 100%. Se robó el show, thank you. Y esas altas con cintura jamás. Y justamente cuando el jurado pensaba que su día largo estaba a punto de terminar, entró una candidata muy segura que su audición iba a ser inolvidable. Yo llegué esta mañana, competencia nunca. Tú tienes que ir hasta abajo. Pero quiero quedarme aquí. ¿Sí está bien, no? Gracias, qué amable. Yo he mirado a niñas que digo, bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Realmente se han mirado en un espejo? Por favor, yo lo he hecho y miro fijamente y digo, ahí estoy yo. Ya ven aquí ahorita unas que vinieron, no sé, peores fachas. Pero ándale, también dijo, no veste diamantitos, no lentejuelas, también dijo que eres estilo Las Vegas, ahí vienes en Las Vegas, mujer. De todos los talentos que tengo, voy a ser uno que voy a dejar anonadados a los jueces. ¿Me dice guapa paletero en bajada? Fíjate que llama la atención más las zapatillas altas. Para más altura, le llaman más la atención a los productores. Pase lo que pase, aquí nunca nadie se va a olvidar de mí. ¿Por qué? Porque voy a hacer historia. Señores jueces, ¿están ahí? Claro que estamos, sí, aquí estamos. Mija. ¿Están listos para ver la mejor audición en la historia de nuestra belleza latina? ¿Qué? Llevo 9 años esperándolo. Okay. A ver, sorpréndeme. Súper sorprendidos, ¿eh? Tu historia es... ¿Qué talento trae? ¿Y qué es lo original, niña? Déjame te muestro. Oh, Dios mío. Esto es el colmo. Esto no se puede sacar al aire. Osmel, por favor, dímelo tú, que alguien me explique qué fue lo que pasó. Solo te puedo decir una cosa. Esto hay que verlo para creerlo, porque nos dejó a todos con la boca abierta. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Hay que verlo, quiero verlo. Verlo para creerlo la próxima semana aquí en Nuestra Belleza Latina. Buenas noches. No, producción en buena onda. Háganme una edición personal. No, mándenmela a mi mail, javier@saborcito.com.